verde inditan engem, dahin boisi sulest gesem, doch der Abend wird ein Tuch auf lang, auf die Wege hinter Waldes wand. Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudio Taller. Como vieron en el título, vamos a estar dibujando hoy aquí en Estudio Taller a Till Lindemann. ¿Quién es Till Lindemann? Oye Siri, ¿quién es Till Lindemann? Lo siento, no encontré a Lindemann en tus contactos. Till Lindemann es el vocalista de la banda Rammstein. Keine Sonne, die mir scheint. Keine Brust hat Milch geweint. Esta banda a mí me gusta desde hace muchísimos años. Tuve la suerte de verla en vivo aquí en Suiza y les puedo asegurar que es el mejor show que he visto hasta ahora en mi vida. Decidí dibujar a este tipo, al vocalista de esta banda, porque van a ver, ¿no? Este señor, solamente él físicamente ya es arte, ¿no? Aparte de los shows que hace, aparte de la tremenda voz que tiene, él, su aspecto físico ya es una obra de arte, ¿no? Entonces por esta razón lo decidí dibujar, aparte que me gusta mucho, como ya les dije, toda la música que ellos hacen. Y nada, sin más nada que hablar, vamos a caerle al dibujo, ¿ok? Para hacer este dibujo voy a utilizar solamente un lápiz CB y un lápiz de color para hacer el fondo. Para dibujar con un lápiz CB solamente tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de presionar el lápiz, ¿no? Porque es un lápiz un poco oscuro, si lo presionamos mucho se nos dificulta después a la hora de borrar. Por esa razón hay que tener un poco de cuidado, hacer el proceso desde lo más claro hasta lo más oscuro. Como lo están viendo aquí ahora en el dibujo, empecé haciendo la estructura bastante clara con las proporciones básicas del rostro, dividiendo el rostro en tres, ya que ustedes lo saben. Si no han visto este tutorial de cómo hacer un rostro, pasen por ahí, se lo voy a dejar aquí en las etiquetas y en la descripción del vídeo también. Trabajar con CB para mí es un ejercicio que me ayuda muchísimo por la razón que ya le expliqué antes, ¿no? Porque tenemos que tener muchísimo control con el lápiz para no oscurecer desde el principio. Esto te da tremenda seguridad. Cuando aprendes a dominar esto ya, vas a ver que es mucho más fácil después trabajar en cualquier otra materia del dibujo, con cualquier otra técnica, cualquier otro material. Por esa razón les recomiendo trabajar con este tipo de lápiz y aprender de verdad a dominarlo, ¿no? Que el lápiz no te domine a ti, tú dominarlo a él, saber cuándo tienes que presionarlo, saber cuándo tienes que levantarlo. Estuve muchísimo tiempo buscando una foto, que es lo fundamental cada vez que hago un dibujo, es buscar una buena fotografía, y no encontré casi ninguna foto de este señor con buena calidad. Las que habían estaban todas muy desenfocadas y al final encontré esta que está no muy clara, pero sí se podía dibujar, ¿no? Está un poco rara también la foto, por eso me gustó muchísimo él con ese maquillaje ahí, las plumas en el costado, qué sé yo, le da un aspecto bastante raro.
y me gustó mucho, ¿no? Pensé que se podría ver bien en blanco y negro. Este tipo de fondo que le voy a hacer a este trabajo, lo comencé a trabajar hace unos días ya en mis últimos trabajos, en los trabajos que estoy haciendo para el reto de 365 dibujos. Si no has visto este reto, te recomiendo pasar por Instagram para que veas todos los dibujos ya casi es medio año dibujando. Si no sabes de qué va el reto, por ahí también te voy a dejar algún video para que veas un poco de qué va este reto. Y nada, los invito a pasar por Instagram, ¿ok? Y así quedó el dibujo, mi gente, espero que les haya gustado. Yo estoy muy muy contento con el resultado, como siempre les digo. Estoy contento con todos los dibujos que hago aquí en el canal. Pero sí, estoy muy contento con este dibujo y me gusta mucho este tipo de fondo que estoy haciendo, fondos con colores, con los dibujos en blanco y negro. Me parece que se ven bien, déjenme ustedes por ahí en los comentarios qué creen de este tipo de dibujos, si tengo que seguir haciéndolo así. Yo me despido de ustedes, les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos. Recuerda, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Regálame un like si te gustó el video, suscríbete si eres nuevo para que no te pierdas nada, nada de Estudio Taller y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. Hab keinen Nabel auf.